Las comparaciones son odiosas. Ay, pero es que hay que hacerlas para que podamos dimensionar. No, y sobre todo porque es que esto es como en las competencias, Andrea. Uno se compara. Sí. Uno mira qué hace bien uno, qué hace bien el otro, para uno tratar de hacerlo bien también. Sí. Y poder surgir. Estas imágenes nos las está mandando a esta hora. ¿En este a momento? Esta hora, en este punto y hora, un apreciado oyente de Sigue la W, que yo diría que es un adicto de Sigue la W, porque saludos, si a esta hora está oyendo este programa... ¿Desde Argentina? Desde Argentina. Es porque en Recoleta, en Buenos Aires, es porque es un adicto del programa. Un abrazote, sí. Un gran abrazo para don Alejandro, que nos envía esta imagen en la puerta del cementerio de Recoleta. Esto es a esta hora. El cementerio, que es el equivalente a nuestro cementerio central de Bogotá. Esto es nomás la entrada, por supuesto, esto es, uno no va a ponerse en comparaciones odiosas de que Buenos Aires y Bogotá es lo mismo, pero esto es nomás la entrada que usted vio, hay un letrerito que dice ingreso turistas. Claro, esa zona es bellísima, turistas. La ciudad de Buenos Aires, la arquitectura, y es todo un recorrido por la historia de Buenos Aires a partir de este sitio. De sus personajes, bueno, mire, esto ya es adentro, sí. La plazoleta principal, o sea, apenas usted entra. Mire usted nomás los mausoleos, la gente visitando, tomando fotos. Claro, además en pleno verano, pues qué maravilla. Y una foto nomás de un pasillo. Póngale cuidado, mire, aquí la foto, este es uno de los corredores. Ajá. En donde hay mausoleos o donde hay bóvedas al lado y lado. Y la gente pues puede caminar por ahí. Claro. Viendo lo que es una arquitectura bien particular, que es la arquitectura fúnebre, que además tiene un cierto carácter histórico y un sabor de su tiempo que nos habla de la historia de un país. Uh-huh. Ahora, Mauricio, para el odioso contraste, sus imágenes del Cementerio Central de Bogotá. Sí, señor, esas imágenes son del pasado viernes 22 de diciembre. Vamos a mostrarlas como está en este momento. Sí, ahí suena una trompeta, ¿no? Mire eso, mire estas, Juan Pablo, ese mausoleo está... No, pues es que ese mausoleo va a aplastar al árbol y luego va a aplastar a alguien. Claro. Y además los cadáveres luego van a quedar expuestos, Andrea. No, entonces va a salir un brazo así. Y además, esto, no, es que es terrible porque además hay un presupuesto para mantener adecuadamente eso. Y miren no el estado de los pisos, las... No, todo. Bóvedas, es que miren nomás, es que miren, de las se han caído, se nota que se han caído las lápidas y eso no importa. No importa. No importa. Bueno, mire, ahí parece que está bonito. Ese es el corredor central, ahí es donde están los presidentes, exacto, donde está Santander, sí, en fin. Imagínese. Mira, esta, de hecho, la tumba de Santander. Un sitio igual al de Buenos Aires, Recoleta en Argentina, ¿sí? Pero no. Y muéstrenos, Mauricio, el video en donde se ve esa rotonda central, que es en donde están las bóvedas a los lados, y que está con unos letreros ya, unas cintas de peligro, no se acerque, sí, porque no se acerque. Se puede caer. Ese es video. El video. Sí, pongamos ese video. Veamos el video que es... El paralelo perfecto, mire. No se acerque, peligro. Sí, totalmente abandonado. Usted puede morir y quedarse aquí de una vez enterrado. Y es que... Es absurdo. No. Y en Argentina hacen todo el recorrido con guías, expertos en historia, donde le enseñan a usted cada tumba. Y lo más triste, Andrea, es que desde 2017 viene este problema de vamos a hacerle una intervención al cementerio central, sobre todo la parte histórica, administración pasó Peñalosa, ahora pasa la administración de Claudia López, que ya se va a terminar en algunas oportunidades. Pues estuvo 7 años esperando que alguien haga alguna intervención. No pasa nada. Ahora, y solo promesas, palabras. Estas imágenes las hizo Magdalena Sánchez, ella... Cada año va al cementerio y pues se ha dado cuenta que cada año no pasa nada, sino que cada vez está más deteriorado. Magdalena, bienvenida a Sigue la W. Y bueno, usted constantemente ha denunciado el estado en el que se encuentra el cementerio central y sobre todo esta parte histórica que no se ha intervenido. ¿Usted ha obtenido alguna respuesta dentro de las preguntas que hace cada vez que va a solicitar permiso, incluso para ingresar a la OASP? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, realmente no. O sea, yo puedo decir que no sé exactamente desde cuándo inició, pero te puedo decir, digamos, el orden cronológico desde que yo me empecé a dar cuenta y básicamente fue cuando falleció mi papá en diciembre del 2016. En diciembre del 2017, en el primer aniversario de la muerte de él, pudimos ingresar, todo fue normal. A mediados más o menos del 2018 intenté ingresar y ahí fue que me dijeron que no, que había que pedir un permiso especial que se demoraba entre 8 y 15 días, había que pedirlo por correo electrónico y se demoraba entre 8 y 15 días en dar la autorización para ingresar. De ahí en adelante,
pues ya no se podía directamente ingresar. En el 2019 definitivamente estaba cerrado, bueno, 2020, pandemia, lo que sabemos. Entonces, pues uno dice, ok, sí cerraron, es evidente por qué. En el 2021 seguía cerrado, en el 2022, es decir, hace un año, lo mismo, ir, pedir el permiso, etcétera, etcétera, rogando, suplicando, por favor, déjenme entrar, que esto, que lo otro, porque en esa ocasión fui con mi hermana que no vive acá. Entonces, en la administración del cementerio nos dijeron, bueno, pueden entrar una sola persona, 5 minutos, es decir, entró ella y ya, pero nos dijeron, esto no es lo usual, hay que pedir el permiso por escrito, etcétera, etcétera. Y cuestión es que ya en diciembre, cuando es el aniversario de mi papá, que vuelvo, o sea, ya habían pasado 5 o 6 años, había un letrero en la administración que decía los horarios de ingreso y que solamente se podía ingresar una sola persona. En ese momento, ahí yo dije, bueno, pero llevan de verdad 5 años con la parte histórica cerrada, ¿cuáles son los arreglos que están haciendo? Uno enseguida se le viene a la cabeza esto que ustedes están diciendo, estas comparaciones odiosas. Uno dice, no, pues se va a quedar espectacular. Y me dejan entrar 5 minutos de a una persona y yo veo que esto está exactamente igual, que no han hecho absolutamente nada. Pintaron de pronto las paredes de blanco, pusieron esas cintas amarillas y me explican. Lo que pasa es que hay daños estructurales y de pronto se puede caer algo y puede lastimar a las personas, entonces por eso no se pueden acercar más allá de estas líneas amarillas, etcétera, etcétera. Magdalena, 5 años. Yo quiero tratar de entender es, ¿uno a quién le pide permiso para visitar un cementerio? Y es que voy a volver al primer video que pasamos del cementerio de Recoleta en Buenos Aires, en donde, veamos el video, es que esto lo dice todo y es alucinante el relato que usted nos hace. Veamos cómo la gente hace fila para entrar a un cementerio histórico en la capital de Argentina. Y no es que estemos enamorados de Argentina, sino que es un ejemplo que nos acaba de mandar un oyente que está conectado con nosotros desde allá. Esta es la fila para entrar al cementerio. No hay que pedir permiso, es que hacer la fila. En cambio, veamos el video que tenemos de la entrada al cementerio de Bogotá, el cementerio central, que es sencillamente imposible entrar porque toca pedir permiso. Veamos, ese es el video. Mire, esa es la entrada. Sí, esa es la entrada principal. Magdalena, ¿a quién hay que pedirle permiso para uno visitar un muerto? En el 21 que fui, realmente pude ingresar por primera vez después de hace varios años por la avenida 26, que esa es la entrada principal, la entrada grande que uno ve. Esa entrada es la entrada a la parte histórica. Estaba cerrada desde hace rato y uno tenía que entrar dando la vuelta por la vuelta, la entrada del costado, y ahí queda la administración del cementerio. Entonces era, señores, necesito entrar. El año pasado, mostrando la cédula, llenando un papeleo, me dejaron entrar 5 minutos. O sea, uno tenía que, en la administración, pedir ese permiso. Antes de eso, había que mandar un correo electrónico a la UAES, y tengo el mensaje directo que me mandaron por Twitter, porque yo por Twitter en su momento pregunté cómo hacía para entrar, y por mensaje directo me contestaron eso. Tienes que enviar un correo electrónico a la UAES y de 8 a 15 días hábiles se te da la respuesta. Esto fue año 2020 o 2021, no recuerdo. Este año ya finalmente me dejaron entrar por la calle 26, una entrada realmente paupérrima, y ya no me pusieron ningún tipo de restricción. Pero mi sorpresa es que la restricción que habían puesto el año pasado era porque había daños estructurales y se podían caer pedazos, bueno, qué sé yo. Veo que este año todo sigue exactamente igual, entonces este año ya tampoco hay restricción, ya no hay restricción, pero todo sigue igual. Entonces ahí es que yo digo, bueno, pero ¿cuáles son las reformas que hicieron? ¿Que pintaron las paredes? ¿Pusieron unas cintas amarillas que están puestas desde hace un año? Y pues ustedes vieron, o sea, hay mausoleos que se están cayendo. Yo asumo que los mausoleos, pues es responsabilidad de las familias, qué sé yo, pero de todas formas pienso que el cementerio tiene que tener algún tipo de responsabilidad, porque aparte, no sé si hoy en día, pero hasta el año pasado, por lo menos, el distrito, la alcaldía, hacía un tour, mostraba el cementerio como una parte turística de Bogotá. Y entonces yo decía, bueno, en realidad están llevando a las personas, ¿qué les muestran? Sí, la historia del cementerio es hermosa, tiene
un montón de cosas para contar, pero el cementerio en sí no está ni en condiciones, ni siquiera visuales para ver algo, pero tampoco de seguridad. Entonces, yo no sé si hoy en día siguen existiendo esos tours. Magdalena, pero rápidamente, escribe Gladys Ángel, estas imágenes no son recientes. Yo estuve el lunes y esto no es verdad. ¿Usted cuándo tomó estas imágenes? El 21 de diciembre. 21 de diciembre, hace dos semanas. Bueno, doña Gladys, hay una semana de diferencia entre su presencia y la de nuestra invitada. Solamente, Mauricio, para que usted anote para su siguiente invitado, ¿no? Esa estructura que usted está viendo fue inaugurada en el año 1836. Wow. Estamos hablando de un cementerio que tiene más de 180 años de haber sido puesto en funcionamiento. Y el asunto es, ¿y qué? ¿Y lo vamos a dejar caer? ¿Lo vamos a seguir guardando así como si fuera un recuerdo de años mejores? Es que esto es una vergüenza, Mauricio. Sí, señor, y nuestro invitado pues es el ingeniero Alejandro Martínez de la Subdirección de Servicios Funerarios de la UAS. Bienvenido, sigue la W. Bueno, ya escuchamos a Magdalena con la información de lo que ella logró observar allí en el cementerio central, en toda esa parte histórica. Ustedes vienen haciendo una intervención. ¿Por qué no se ha logrado terminar después de tantos años? Ya está la segunda administración, termina la administración de Claudia López y no ha pasado nada con ese cementerio. Antes está peor. Bueno, muy buenas tardes. Sí, mi nombre es Alejandro Martínez. Yo soy funcionario de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público de la UAS. Bueno, efectivamente hay varias intervenciones que se han venido realizando en el cementerio, particularmente años 2018-2019 se hicieron unas intervenciones en vías, recuperaciones de vías, los adoquinados que de pronto se ven en las imágenes y demás. Allí efectivamente se presentaron pues unas restricciones de acceso y de ingreso a las personas, como decía la señora Magdalena, había que solicitar permisos para entrar específicamente al anillo central, al área central de al área histórica del cementerio. Hay que entender que, bueno, digamos, este cementerio tiene una particularidad, es que conviven propiedades públicas y privadas. La administración tiene control o buenas intervenciones sobre todo lo que es público. Esto incluye algunas bóvedas, sobre todo las que se encuentran en la parte interna del anillo central y sobre los costados o en los trapecios del cementerio. El resto son propiedades públicas. Hay más de 2.500 propiedades públicas, más de 100.000 propietarios. Entonces, allí, digamos, las intervenciones que, pues, digamos, las que hacemos referencia son las intervenciones en áreas públicas como vías, fachadas y, bueno, insisto, bóvedas, pero que son de propiedad pública. Pero tenemos, pues, sí, varios periodos allí. La pandemia, pues, fue bastante crítica. Pero, hablando de las estructuras, ¿no? Pero hablemos del qué se va a hacer, o sea, porque uno entiende que conviva lo público con lo privado, pero entonces a los privados hay que decirles, óigame, si ustedes no van a sostener esto, lo siento mucho, pero a desocupar el cementerio. Sí, efectivamente, durante esta administración particularmente se viene trabajando con el Ministerio de Cultura para sacar adelante el Plan Especial de Manejo del Cementerio Central. Este documento ya está muy adelantado, estamos esperando casi que ya el fallo por parte del ministerio para que saque esta reglamentación, y pues allí nos da herramientas para poder justamente trabajar ese tema de recuperación de propiedad, patrimonio histórico de los privados. La UAS particularmente desde el año 2020 ha venido haciendo, pues digamos, acercamientos o requerimientos a estos propietarios con publicación de edictos, llamadas, bueno, diferentes formas de tratar de pues invitarlos a que hagan los mantenimientos a sus predios. Lo que ustedes ven en las imágenes. ¿Cuándo hay? Algunas, ¿y hasta cuándo? ¿Cuándo hay? Pues bueno, ese es un trabajo que venimos realizando de forma periódica desde el año 2020. Pasado pues, cuatro digamos, años. Seguiremos haciéndolo. Bueno, pasaron cuatro años. ¿Entonces para cuándo? O sea, ¿cuándo vamos a tener un cementerio que pueda visitarse? Bueno, en este momento el cementerio puede visitarse. Sí, hay unas áreas que tienen restricción justamente por esos problemas estructurales y visitarse. Esos problemas de riesgo. No puede visitarse. O sea, usted no puede decir que usted puede visitar un lugar al que no puede entrar, porque lo matan.
porque le cae encima un ladrillo, o una teja, o un muro, ¿cuándo se va a poder visitar de manera efectiva? Bueno, allí esperamos justamente el plan de manejo especial del ministerio para empezar a hacer esas intervenciones mucho más fuertes o mucho más efectivas, sobre todo con los predios privados. La administración lo que hace es que cuando están esos predios en riesgo, las contenciones que vieron que se hacen, pues justamente para evitar que se caigan de un momento a otro, esas las ha hecho la administración, es a predios privados, y ahí es donde se invita a los propietarios a que justamente hagan esas adecuaciones. Tenemos a disposición personas que asesoran a esas personas interesadas en hacer los trámites con el Ministerio de Cultura para que se otorguen los permisos y se puedan hacer las intervenciones que se requieran o que se necesitan. Pues ingeniero, eso significa que usted no tiene la respuesta. Vamos a preguntarle al Ministerio de Cultura, Mauricio, sí, porque señor. Creo que ahí es donde está el asunto. Ingeniero Alejandro Martínez, muchas gracias. A Magdalena Sánchez, como siempre, gracias por estar con nosotros. Y estas imágenes quedarán para que usted las vea en nuestro YouTube Live. La vergüenza, el cementerio más importante del país, convertido en un cementerio fantasma. Ya volvemos, sigue la W en digital.